¿Qué tal? Muy buenas. Ah, buenas, tardes. buenas tardes. Tenemos que trabajar un poco la, la entrada. <laughs> Está así, no, no entrar tan brusco. Pero pero bueno, poco a poco, ¿eh? poco a poco. Solo llevamos cuatro semanas de directos, así que. Eh, un segundito. Ahora, ya estoy por aquí. Solo llevamos cuatro semanas de directos, ¿eh? así que vamos, vamos con paciencia, vamos con paciencia en esto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Eh, bienvenidos a un nuevo directo en carretedigital.com todos los días a las 6 de la tarde con eh, fotógrafos, eh, con un fotógrafo diferente, con colaboradores ¿no? y amigos que, que, bueno, que están aquí con nosotros y eh, cada día pues, nos enseñan cosas diferentes uh, y participamos un poco en todo lo que, en todo lo que vosotros queráis, queráis aportar. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a Joan Boira. Hola Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todos los los que nos lo están viendo. Pues ya que ya hay unos cuantos por aquí por, por YouTube vamos a ir esperando un poquito para que entre para que entre más más gente pero vaya que por aquí hay bastante gente eh, Pacotello, San K 13, Manuel Navarro, Luis Redondo, Manuel García, eh, Adolfo Gajón. Muy buenas tardes. Bueno hoy hoy tenemos. Eh, eh, de esta semana, este es el cuarto que hacemos. Uh, de ellos, eh, dos han salido con algún problema y uno ha salido bien. A ver, sí. <laughs> a ver hoy qué toca, Joan. <laughs> Cruza hoy toca dedos. bien. Cruza dedos. Sí, en, en principio sí, es verdad. Toca, hoy toca <laughs> perfecto. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Uh, muy bien, pues lo dicho, si veis que hay algún problema, que se escucha mal, que se ve mal, que lo que sea. Pues ya sabéis, ¿eh? nos lo, lo comunicáis por aquí y nosotros pues hacemos lo que podamos. <laughs> buenamente podamos. Por lo menos intentará. Sí. Hoy, como, como veis en el, en el título del vídeo, vamos a intentar hablar sobre, sobre Capture One. Vamos a ver eh, trucos, vamos a ver um, pues, formas de trabajar con Capture One, con ejemplos. Vamos a intentar hacerlo un poco práctico uh, que podáis ver mm, in situ. Cómo, cómo funciona esta herramienta y qué, qué rendimiento se le, puede, se le puede sacar. No sé si conocéis a, a Joan. Joan estuvo con nosotros hace un par o tres de semana, ¿verdad?, hablando de, de fotografía de, de producto. Eh, para los que no te conozcan, pues una breve eh, presentación, Joan. Bueno, yo soy fotógrafo, como tantos otros, y formador en fotografía digital desde el año 2004 2003-2004. Me, me dedico a realizar fotografía y a ayudar a aprender a realizar fotografía, a retocar o a hacer un, de tu negocio fotográfico un negocio más rentable. Bueno, es la doble vertiente de hacer fotos y ayudar a los demás a hacer fotos rentables o fotos bonitas simplemente. Uh -huh. Sí, sí, breve, ¿eh? <laughs> sí, muy Joan. Así me gusta. Así me gusta, Joan. Bien, pues pues eso. Eh, hoy tenemos a Joan con nosotros y eh, vamos a intentar hacerlo de una forma muy, muy, muy práctica, como os he comentado, ¿vale? Antes de empezar, déjame recordar, como siempre os digo, que somos carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Uh, que por cierto, si no nos seguís o si no nos conocíais, uh, tenemos un vídeo de presentación en, la, en el inicio de, de Carrete. Pero estoy trabajando en cambiarlo porque han, han cambiado algunas cosas, y, y claro, eh, me gustaría actualizarlo, ¿no? Estos días que está entrando tanta gente, y, y igual pues no os lleváis una, una idea exacta de lo, de lo que somos, ¿vale? Así que entre hoy y mañana, si puedo, lo, lo voy a subir. Y nada, eh, deciros que durante toda esta semana y la anterior estamos presentando una nueva guía. Que creo que os va a gustar porque es de algo bastante genérico dentro de la fotografía, que es la composición. Y lo hemos escrito entre Fran Nieto, Javier Alonso y un servidor. Y son las 21 claves para mejorar la composición de tu fotografía. Así que, eh, si no me equivoco, en, lo, en la descripción del programa os he dejado, correcto, os he dejado el, el enlace. Eh, podéis ir, descargar, descargarosla, y si hay algún problema, porque a veces los filtros estos de, de los mails eh, nos juegan malas pasadas. Si hay algún problema, no dudéis en escribirme a franarroba y y yo os lo, os lo soluciono. Um, y si. Y... Os la habéis descargado ya, seguro que, 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 que la habéis disfrutado, como mucha gente que me ha escrito y me ha dicho que, que le ha encantado y que, y que le va a servir de mucho. Una vez acabemos esta situación y podamos salir por fin a, a hacer alguna foto y practicar. Y practicar un poco. Um, lo dicho y eso, tenemos también una plataforma de cursos online. Eh, estoy, estoy intentando estoy intentando convencer aquí a, a Joan. Estoy intentando liarlo, ya sabéis que, que mi profesión es liante profesional y estoy aquí trabajando con Joan ahí, estoy limando uh, detalles para ver si, si, si añadimos algún curso de él y podemos disfrutar en nuestra plataforma uh, de sus cursos. Yo creo que lo tengo ya medio encarado, así que eh, contad con ello. Si queréis que Joan participe con nosotros y si queréis que, eh, que aporte algún curso o lo que sea... Pues también nos gustaría saber vuestro interés, ¿no? vuestro, vuestros intereses, ¿no? Eh, me gustaría que no en el chat, sino en, en los comentarios de, del vídeo, para que quede registrado y se vea bien. Eh, dejadme si queréis que, que Juan nos, escribe, nos eh, aporte algún curso y de qué temática, ¿vale? Eh, sería interesante saber eh, vuestra opinión y, y si estaríais dispuesto a lo mejor a, a suscribiros, eh, pues por los cursos que tenemos nosotros y algunos que, que Juan también pudiera, pudiera incluir, ¿vale? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Joan? <laughs> ya sabes que yo siempre decía todo. Lo sé, lo sé, lo sé perfectamente. Es por darle un poquito la. la <laughs> por hacer un poquito el teatrillo, pero yo sé que tú estás siempre dispuesto. Uh, pues eso, ya sabéis, ¿eh? son 10 euros al, al mes. Podéis disfrutar de todos los cursos que tenemos en la plataforma, las veces que queráis, cuantas veces queráis, y, y disfrutar de ellos. Uh, además de un grupo eh, en exclusiva en Facebook, donde compartimos todos los días contenido. Uh, y descuentos en Fotoca, por ejemplo, bueno, el yo trabajar allí también lo tenemos, lo tenemos bien, uh, sorteos exclusivos, un montón de cosas, ¿vale? Así que pasad por puntocom y, y le echáis un vistazo y, y a ver si, si os apetece y queréis, pues nos vemos por ahí dentro. Bien, Joan, pues soltado ya el, la promoción, <ríe> vamos <ríe> un poco con el, con el tema de hoy. Uh, lo primero de todo, y para situarnos un poquito qué destacarías tú, por qué? Eh, bueno, no sé, no, no recuerdo si tú eh, eres más de Capture One o trabajas más con otros, con otros programas, no sé si me lo has comentado alguna vez. Yo trabajo básicamente con tres programas, Capture One, Lightroom y Photoshop. Eh, el programa ideal no existe, entonces, ¿qué pasa? Que eh, hay partes de un programa que es fantástico y partes de otro programa que son fantásticos. Y cada uno, pues puedes intentar aprovechar el máximo potencial de cada uno. A nivel general, yo trabajo un, un porcentaje muy elevado siempre con Capture One, por eh, las características de las herramientas que, que trae predeterminadas. Uh -huh. Muchas cosas también las podría hacer en Lightroom, y antiguamente las había hecho en Lightroom, pero. Mm, es, Lightroom es un programa que, aunque nos lo han vendido como un programa fácil, no lo es. No. Tiene una manera muy retorcida de trabajar, que, bueno, lo puedes entender como cualquier otro programa, tampoco tiene ningún secreto, es ver y entender eh, su funcionamiento. Pero sí es cierto que es, tiene un funcionamiento muy particular y te tienes que hacer a él. Si te haces a él y entras en Capture One, no tiene nada que ver, es otra película. Porque es un programa que cuando apareció mucho antes de Lightroom, la única competencia que había era Photoshop. Y aunque no era un programa que fuera a rivalizar con Photoshop, ya que Photoshop es un programa de retoque puro y duro. Eh, Capture One apareció como un software de revelado. Por lo tanto, es un software que es. Que juega en otra. en otra liga. Hay parte que puede ser más o menos eh, solapada con Photoshop, igual que en el caso de Lightroom, pero juega no en otra liga. Entonces, eh, la construcción, la manera de hacer de Capture One se basó mucho en lo que existía en ese momento, que era Photoshop. Capture One además tiene una particularidad muy particular, que eh, está hecho por daneses. Entonces, es una gente que trabaja muy bien, son muy inteligentes, son muy buena gente, pero son un poco cabezones, por decirlo así. Eso es bueno y es malo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una característica ellos no entienden que sea necesaria, cuesta un horror que la hagan. Pero cuando ellos ven que algo es bueno, luchan a muerte para conseguirlo. Y la gran baza de este programa es que eh, ellos no crearon Capture One para competir con Lightroom u otros eh, programas. Ellos lo crearon para eh, usar un software para una, una marca de respaldos digitales, que era suya, que es Phase One. Phase One es una marca de respaldos digitales y desde hace muchos años se ha querido posicionar como el número uno de respaldos digitales uh -huh. por tanto a nivel de calidad y a nivel de precio tiene un estatus un una calidad y unas prestaciones muy elevadas y muy correctas entonces qué sucede que es como si te vas a comprar un ferrari pues yo me voy a comprar un ferrari por descontado espero que el asiento sea perfecto el volante el tacto todo esté acorde con el precio que estoy pagando pues, ¿Qué sucede? Que el software de Phase One, que es el Capture One, tiene que estar también acorde con el precio de los respaldos y tiene que poder sacar todo el jugo de estos dispositivos. Entonces, a nivel de conectividad, eh, cámara software le da eh, 100.000 patadas incluso a muchos softwares propietarios de muchas marcas de cámaras reflex. Entonces llegó un momento en que los desarrolladores vieron una oportunidad de mercado de decir, ostras, si Aperture y Lightroom, que eran los dos que entraban en competencia en ese momento, se están llevando todo el mercado para una serie de prestaciones que nosotros hace muchos años que estamos dando, ¿por qué no abrir nuestro software y cobrarlo, evidentemente, a ese mercado y también competir en ese mercado? Mm. Lo hicieron. Y se encontraron en que los, los otros eh, programas tenían una serie de características y una serie de opciones que trabajaban de una forma diferente. Y habían herramientas que ellos no tenían, habían formas de trabajar como la biblioteca, que ellos no lo contemplaban, trabajaban por sesiones. Y eh, el usuario que venía desde estos programas llegaba aquí y iba muy perdido. ¿Qué hicieron? Como son muy listos y si algo les gusta es sacar eh, un producto que dé un rendimiento muy elevado, pues pusieron el ojo en lo que hacía la competencia y empezaron a fusilar lo que hacían los demás. Lo bueno que ellos creían que hacían los demás. Lo que ellos creían que no era bueno o necesario, no lo hicieron. Y entonces, eh, en la versión 7, incorporaron el, la opción de trabajar con catálogo. Igual que en los otros programas, pero manteniendo su filosofía de sesiones como siempre habían trabajado. Con lo cual tienes la virtud de que puedes trabajar con el sistema clásico de Capture One o con el, digamos, nuevo sistema de estos, ya evidentemente ya no son nuevos, de estos programas que eh, son mucho más conocidos. Eh, te voy a enseñar una serie de, de factores que irás viendo que sobre todo en la versión 20, que es la, la actual, la última uh -huh. que han sacado. Hay una serie de opciones que solo les falta decir, eh, igual que en Lightroom, si, o si eres usuario de Lightroom, haz esto. Porque es cargado para que eh, el uso sea lo más familiar posible y la migración de un programa al otro realmente sea muy fácil. Vale. Mira, mientras vas haciendo, supongo que irás a compartir pantalla ahora mismo, ¿verdad? Sí. Ahora vale, pues pues comparto mientras, la pantalla. Mientras vas compartiendo, voy aquí leyendo algún comentario, ¿vale? Uh, bueno, pues aquí gente saludando desde Zaragoza, desde Plasencia, Manuel García de Plasencia, uh, Adolfo desde Zaragoza, tú, 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 David Jiménez nos dice buenas tardes desde Madrid, gracias por vuestro trabajo y esfuerzo, lo disfruto mucho, muchas gracias David, eh, Manuel Navarro, le sigo, eh, te sigue en redes, nos dice. Vamos a ver qué más por aquí, Javier Santolaria desde Palleja, hola Javi, ¿cómo estás? Uh, Jesús de P, buenas tardes. Gracias por la guía, Tomás. Nos dice que en cuanto la cogí me la he hecho de tirones. <laughs> Muchas gracias. Espero que te haya gustado y que le saques y que le rendimiento. Uh, José María Gutiérrez nos dice a ver si le pillo el truco a este captur que lo ve complicado. Bueno, por eso estamos hoy aquí. Uh, José Francisco Tello nos dice cuál es el flujo de trabajo con los tres. Uh, quiero decir, ¿en qué orden los utilizas? Uh, y Thomas Partner nos dice de Capture One lo bueno que me encanta uh, es cuán, cuánto exportas las fotos puedes hacer eh, tres exportaciones en vez de eh, diferentes carpetas y de diferentes tamaños y formatos. Eso en Lightroom hay que decir que también se puede hacer actualmente. Sí, ah vale, en sesiones diferentes, o sea, en, en, la, misma, vale. en, en la misma exportación en tres. Exactamente, en tres, en tres fórmulas ah, vale, vale. de exportación distintas. Ah, esto es nuevo, ¿no? Esto antes no se podía. En Lightroom hasta hace muy poquito no se podía hacer. Ajá. Ahora también es posible, lo claro. cual también implica que Lightroom también copia las cosas que hace bien eh, Capture One, pero no se ha puesto mucho las pilas. O se puede poner más las pilas? <laughs> y Luis Ángel Buitrago que nos dice saludos desde Colombia. Toma, eh, qué tema tan interesante. Ayer me decía, me escribió Luis Luis Ángel por por Instagram diciendo que le hacía mucha mucha ilusión lo de hoy. Así que Va por ti, Luis ángel. <laughs> Venga, pues vamos allá. Eh, le contestamos, contestamos a Pacotello que nos decía. Uh, El orden de los programas. El orden del flujo de trabajo. Vale, eh, ya me lo he apuntado. Eh, vale. A ver, eh, no sé si nos va a dar tiempo de explicaros todo lo que tenía pensado explicados porque me he hecho un listado de cosas y es un poco largo. Pero bueno, eh, bueno <laughs> cuando me tengas que cortar tú me cortas y, vale. si, y si no ya continuaremos otro día. Eh, tengo algún curso gratuito de introducción a Capture One. Por si os interesa eh, y venís de la competencia o no venís de ningún lado y queréis entender la manera de hacer de Capture One, hoy no va a ser un curso de introducción. Es decir, no me voy a centrar en si vengo de Lightroom, cómo trabajo aquí o mm, paso a paso, cómo importo, cómo. cómo el trucos. Ya os digo que eh, esta introducción a Capture One ya lo tengo hecho, o sea que si os interesa lo, lo podéis ver. Pero hoy nos vamos a centrar más en descubrir eh, por qué Capture One tiene la potencia y, el, y la gracia de tantos profesionales para, para usarlo. Vale, contestando a la primera pregunta, eh, el orden de los programas. Eh, Aquí, mucha gente cuando hago cursos también hacen esta pregunta: ¿Por qué usas eh, Lightroom si tienes Capture One o por qué usas Capture One si tienes Lightroom? ¿Qué pasa? Que eh, yo eh, tengo la licencia, como tantos otros, de, eh, de Adobe, de Photoshop con Lightroom, con lo cual tener que tener también otro programa y otro, otro gasto como es Capture One podría ser prescindible. Eh, os digo simplemente una. Uno de los motivos para mí aplastantes por el cual uso Capture One, aparte de muchos más, el tethering. La posibilidad de disparar con la cámara conectada al ordenador y poder hacer live view, por ejemplo, eh, es algo que para mí es imprescindible es igual que haga producto o haga retrato yo quiero que eh, yo esté controlando lo que estoy haciendo en la sesión incluso que el cliente pueda estar viendo lo que estamos haciendo si el contraste en un retrato es demasiado fuerte o, eh, o ya le gusta, o es demasiado suave, quiere algo más agresivo y poder ir siguiendo la sesión en vivo para mí eso es imprescindible pues solo por eso para mí ya vale la pena y eso no lo puedo hacer en Lightroom hay muchísimos más motivos, pero para mí ese es uno de los más cruciales, aparte de rendimiento, calidad, gestión de color, bla, 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 que podríamos hablar mucho más rato. Vale, entonces, eh, ¿cómo los solapo los programas? ¿O por qué uso los, los diferentes programas? Photoshop, porque para retocar es imprescindible. Entonces, si tengo que coger un producto y hacer un silueteado, es decir, recortar el producto, eliminar el fondo, poner un fondo falso, eh, limpiar el producto, no tengo más remedio que usar Photoshop. Si estoy haciendo retrato y quiero eh, hacer un retrato y simplemente quiero licuar un poco la papada o un, el, el brazo que baja un poquito, cualquier detalle, Perdona, pues... Joan. Sí. Perdona, una cosita, eh. Nos pregunta San 2K13, que creo que es una pregunta bastante interesante, eh, que si eh, Capture One es eh, de suscripción. Yo sé que es de compra. Un pago único. Hay las dos opciones. La Exacto. Tienes sí. las dos opciones, suscripción o compra. Puedes comprar eh, la licencia perpetua y entonces eh, tienes esa licencia y todas las actualizaciones de esa versión. O puedes eh, tener la, la opción de suscripción. Y entonces, mientras pagues, pues irlo teniendo actualizado. A cualquier actualización que vayan sacando, sea versión 2021, 22 o, o lo que sea, o 20.1, 20.2 sin ningún problema. Perfecto, gracias, perdona. ¿eh? <laughs> Tranquilo. Vale, entonces eh, Photoshop para mí es imprescindible, trabaje con el programa que trabaje. Lightroom y capture one, los dos en principio se pueden solapar, pueden hacer la misma función. Si con las características de cualquiera de los dos tengo suficiente, el otro no es necesario. Y cuando no eh, llegue a más, pasaré a Photoshop. ¿Por qué trabajo con los dos? Porque cuando yo trabajaba con Capture One hasta la versión 3.7.2, si no recuerdo mal, ya hace muchos años, y eh, cuando apareció Aperture Lightroom, hice un cambio hacia esas aplicaciones. Entonces eh, estuve mucho tiempo trabajando con ellos y en la versión 6.5, 6 no recuerdo cuál, 7 de Capture One, volví a Capture One. Vale. ¿Qué sucedía? Que en su día eh, descubrí eh, Lightroom o Aperture, estos tipos de programas, para gestionar toda mi biblioteca, todo mi archivo fotográfico. Con lo cual podía tener eh, cargado toda mi base de datos de fotografías y hacer una búsqueda por palabras clave, etiquetas de color, conceptos de cámara, objetivo, fecha, el concepto que quisiera localizar una foto. Esto es una maravilla. Entonces, eh, Capture One en ese momento no me permitía esa función, con lo cual para mí era imprescindible y migré. Vale, en ese momento eh, estuve trabajando con ellos y cuando Capture One empezó a trabajar con el tema de, de bibliotecas, Volví a, a Capture One. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía todo mi archivo fotográfico personal y profesional eh, organizado dentro de Lightroom. Entonces, para mí es muy cómodo, eh, a partir de una fecha, no volverlo a organizar todo y volverlo a clasificar y volverlo. Y hay muchas fotografías que las tengo editadas en Lightroom que no he exportado nunca. Que la tengo ahí y, bueno, según de esa, pues la exportaré. Eso tendría que volverlo a procesar. ¿Qué hice? La solución más fácil. Hasta el año, mmm, creo que era 2012 eh, o 2014, no recuerdo qué año era, eh, todo era Lightroom. A partir de esa fecha, todo a nivel profesional ha sido Capture One. Y a nivel personal lo he mantenido en Lightroom. Porque así lo tenía todo completamente agrupado. Entonces. Para mí, el concepto ha sido un tema de organización. Eh, en muchos casos, eh, como consultor de, de fotógrafos aficionados, mucha gente me, me hace preguntas y me dice: Oye, eh, tengo todo el archivo con este programa, ahora me he migrado a este otro programa. ¿Qué hago? Pues, digo, pues si este programa lo tienes, manténlo y todo lo anterior trabajo con él. Y a partir de esta fecha trabaja con el otro. Porque si no tendrás que volver a traspasar todo eso y es un trabajo de tres pares de narices. Tienes el tiempo, las ganas, hazlo. ¿No lo tienes? Adapta. Entonces, este es mi flujo de trabajo de trabajar con estos programas y el por qué. Vale, pues vamos a empezar a ver algunos truquitos y, y cositas que no es que sean secretos, pero sí que hay cosas que... Mmm, en muchos, en muchos cursos, hasta que no lo explicas, la gente no se queda. ¡Ostras! ¿Y esto se podía hacer? Pues vamos a intentar descubrir estas cosas. Es posible que muchas ya las conozcas y es posible que otras, pues, no fueras consciente de que existían. Vale, vamos a empezar por las preferencias del programa. En las preferencias del programa. Eh, nos encontramos con una opción que en muchos casos no conocemos porque Lightroom, si venimos de allí, no lo tiene y podemos pensar que no existe. Y es esta. Catálogo y sesión, solo podemos en Lightroom abrir un catálogo. Si abrimos otro catálogo, se cierra el anterior. No puedo tener dos catálogos abiertos de forma simultánea. Capture One, por defecto, tiene ese comportamiento cuando lo instalas. Pero si activas en la pestaña general, la opción catálogo y sesión, abrir en nueva ventana. Esto me permite tener dos catálogos, dos eh, sesiones, un catálogo y una sesión abiertos simultáneamente. Esto tiene la ventaja que si tengo la duda de si una fotografía tengo en una sesión o la tengo en otra, en un, en un catálogo o en una sesión, puedo abrir varios y consultar. Mirar si la tengo editada bien en uno o en otro. Entonces, esto solo lo tendré funcional si activo esta función. ¿Por qué viene deshabilitado? Porque el rendimiento del programa irá más, más lento, porque tenemos, tenemos que compartir rendimiento con varias aplicaciones, con varios eh, Capture Ones que están abiertos simultáneamente. Pues, eh, por defecto, lo que hace el programa es no tenerlo activado, pero lo puedo activar si lo necesito. Esta es una de las opciones. Para empezar, que es muy interesante conocerla. Otra opción: la máscara de color. Cuando yo estoy eh, con, una, con una capa. Perdonad si eh, voy muy rápido, eh, pero voy a intentar explicaros lo más rápidamente posible muchas cosas. Vale, si van yo comentando después, por aquí, ya te ya te iré diciendo, Joan. No te... muy por bien. aquí me, me, me estoy guardando un par de cosillas que están comentando. Luego te los luego te lo paso. Estupendo. Vale, yo ahora he hecho una, una chapuza, he cogido el, el, el pincel y he hecho una, una máscara. Automáticamente me ha creado una máscara y me ha mostrado lo que he pintado. Dicho de otra forma, ¿qué he hecho? Una selección. Sobre esta selección, cualquier herramienta que tenga al lado del nombre el pincelito actuará en esta zona. Fíjate que yo ahora voy a hacer una especie de círculo chapucero, pues. Todo lo que yo he seleccionado con el pincel está, eh, se ve afectado por cualquier herramienta que modifique que tenga este simbolito. Si nos vamos a una herramienta como viñeteado que no tiene el simbolito del pincel, y la aplico, sí que aplica el viñeteado, pero no se aplica en la capa, aunque la tenga seleccionada, se aplica en el fondo, es decir, en la foto. Entonces. Lo que yo aplique con el pincel solo se aplica eh, en las, con las herramientas que tienen el pincelito puesto. Vale, pues yo he seleccionado ahora esta, esta zona con el pincel. Es igual que sea con el pincel o eh, vamos a crear una capa nueva y ahora lo hago con el degradado. Da igual, el efecto es exactamente el mismo. Sobre la zona que yo he seleccionado, le puedo dar un valor. Se ha quedado... Joan, ¿estás ahí? Perdona, sí, es que ah. se... No sé qué ha pasado, que el ordenador se ha quedado frito. Ostras. Espera, voy a. ya por aquí <laughs> preguntaban, <a> tener... <laughs> si, eh, San2k13 nos preguntaba, veo que utilizas Mac, ¿hay diferencias de rendimiento entre Mac y PC? <ríe> si <ríe> pudiera acelerado presente, por algo? Decir. <ríe> <ríe> en principio, que yo sepa, no. Al menos no tengo eh, noticias que a igualdad de rendimiento de, de máquina, eh, de cada... De cara a los clientes la información que, que me transmiten. No tengo constancia de que esto pase, pero tampoco te lo puedo asegurar porque yo siempre trabajo en Mac, o sea es mi entorno de trabajo. A ver si arranca. Es que estoy grabando el curso por si tuviéramos algún corte. Vale. Y esto consume mucho de sí. recursos. Vale. Bueno, yo ahora acabo de, de aplicar un degradado. Vamos a luminosidad para hacer el mismo ajuste que estábamos haciendo antes. Vale. Fijaos que ahora simplemente lo que he hecho es aplicar un degradado y quitar eh, cuatro puntos de luminosidad. Vale. Lo mismo que decíamos con el pincel. Vale. Si yo estoy haciendo una selección, esta selección, por defecto, eh, cuando le digo a Capture One que me muestre la máscara, la máscara es la, la zona que estoy pintando, estoy seleccionando, me la muestra en rojo. Vale. qué pasa si yo estoy fotografiando tomates seleccionar un tomate rojo con una máscara roja es muy complicado entonces lo que puedo hacer es aquí en preferencias en aspecto cambiar el color y aquí puedo seleccionar pues eh, verde mmm, naranja el color que yo quiera una vez lo selecciono pasa a ser la máscara de este color Nada, pues simplemente que sepáis que cambiar el color de la máscara es tan sencillo como ir a las preferencias y cambiar aquí la máscara de color. Si después queremos volver y no me acuerdo qué color tenía, siempre tengo la opción de valores predeterminados y vuelvo a restaurar el valor por defecto que traía el programa. Vale, más configuraciones que vienen por defecto que son muy importantes. Caché, tamaño de vista previa. Capture One por defecto, ¿qué hace? Me carga un tamaño de, eh, de imagen de un tamaño brutalmente grande, según la resolución de mi pantalla. ¿Esto qué hace? Que la, cuando yo hago una importación, ya sea de cámara directamente por CC o una importación directa a través del programa, cargo una imagen, Capture One hace lo mismo que Lightroom. Eh, crea una ficha de la fotografía y sobre esa ficha me permite eh, ver la, la imagen con la fórmula aplicada de Capture One y eh, guardar todas las características o ajustes de, eh, de la fotografía, si la he pasado a blanco y negro, si he recortado, etc. Entonces, eh, esta ficha además lleva incrustada una miniatura, igual que en Lightroom, que cuando hago una importación en... Eh, en previsualizaciones le puedo decir tamaño 1-1, tamaño estándar y en preferencias, ese tamaño estándar lo puedo definir. Vale, eh, ¿qué pasa en Capture One? Que este tamaño de vista previa es muy grande. Y esto implica que eh, una biblioteca, una sesión de eh, Capture One es muy grande. Entonces empieza a ocupar mucho espacio. ¿Por qué? Porque me está generando unas vistas previas de una calidad brutal y brutalmente grande. ¿Es útil? Para mí no. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar la resolución de mi monitor. Si yo tengo un monitor que me va a dar una resolución determinada y yo voy a trabajar con este espacio, hago por ejemplo una captura de pantalla y me digo, vale, esto me puede hacer... 1077 por 811, más o menos, píxeles. ¿Vale? Pues, ¿para qué voy a usar 2880 o más de resolución? Tendría una imagen enorme que no aprovecharía nunca. Vale, pero es que yo no quiero usar lo que es eh, el, las miniaturas, ¿vale? Pues, ¿qué tamaño me queda aprovechable? Pues... Vamos a hacer otra captura de pantalla y más o menos unos 1200 y pico por 900 píxeles. Fíjate que continúa siendo mucho más bajo de resolución que lo que me dice el programa. Pues me interesa rebajar este tamaño y hacerlo estas vistas previas mucho más pequeñas. El programa irá más ágil y las miniaturas ocuparán mucho menos espacio. Por lo tanto será muchísimo más ágil el programa. Vale. Otro concepto importante, cuando estoy eh, revisando las altas y bajas luces, tiene un chivato que por defecto a mí no me gusta el ajuste que lleva. De entrada las sombras no me las avisa, solo me avisará si lo activo. Por lo tanto, activo sombras para decirme, oye, este negro está reventado, está, eh, está completamente sin detalle. Vale, pues avísame. Y el blanco quemado me empieza a avisar a partir de 250, en lugar de 255. Es decir, que antes de llegar al blanco quemado ya me está avisando un chivato, oye cuidado, que vas a quemar. A mí eso particularmente no me gusta, prefiero que me avise cuando quemo. Así, ahora, cuando una imagen eh, avise de aviso de, de... Esta imagen quizá no es la más adecuada de blancos quemados sé que esto realmente está quemado no estoy cerca pero no sé qué margen tengo pues muy importante para mí eh, tener este detalle ya muy claro vale eh, más cosas cuando yo cargo una imagen en capture one eh, una de las famas que tiene es que las imágenes sin hacer nada eh, normalmente la gente dice que eh, tienen una apariencia eh, mucho mejor que en Lightroom. Entonces, eh, una imagen directa eh, puesta en Capture One muchas veces tiene una apariencia más realista que lo que podría tener en, en, en el otro programa. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que si yo voy a buscar una imagen cualquiera, vamos a esta misma, por ejemplo, y la cargo en. En Lightroom o la cámara en Capture One, el otro día hice un directo en el cual enseñaba a hacer la reducción de ruido tanto en Lightroom como en Capture One. Y cogía la misma imagen para enseñarla en los dos. Y hubieron algunos comentarios de, ostras, qué bien se ve en Capture One directamente sin hacer nada. En cambio en Lightroom se veía mucho más ruido de lo que se veía en Capture One. Trabajando las dos podemos llegar a un equilibrio muy parecido, pero... Quizá en Lightroom tengo que trabajar más para conseguir el mismo punto de partida. Y eso depende de la de la marca de la cámara, o sea, del archivo de la cámara que. Eso normalmente que es generalista. Lo que pasa es que sí puede ser que haya alguna cámara o algún modelo que, eh, pues a lo mejor, o a mí me gusta más cómo lo hace Lightroom que cómo lo hace Capture One. Pero, como regla general, el acabado, la limpieza de la imagen, la ausencia de ruido, el, la base. A partir de la que puedo trabajar siempre suele ser más limpia y con colores más precisos en Capture One que en Lightroom. Pero es que no tiene ningún secreto. ¿Por qué pasa esto? Es que son más listos los chicos de Capture One que los de Lightroom. No. Pero los de Lightroom tienen una una no tienen una facilidad que tienen Capture One. Que Capture One desarrollan hardware y el hardware lo asocian con el software y saben perfectamente Qué sucede en la cámara y cómo se convierte esa imagen y cómo pasa a ese archivo, a, al software. Mientras que los de Adobe, pues bueno, siempre trabajan con imágenes hechas de cámaras, pero no desarrollan cámaras. Entonces, esa falta de experiencia de los ingenieros del desarrollo de hardware se nota. Se nota en que no le saben exprimir el mismo, eh, el mismo rendimiento a la imagen cruda que lo que saben hacer los de los de los de Facebook claro. bien y cuando pues, bueno, te refieres con, en imagen cruda uh, por ejemplo tú, Navarro nos, nos pregunta si trabajas con RAW o con DNG eh, siempre eh, que puedo en RAW ¿Por qué? el DNG es un invento de de, de Adobe que eh, está bien entre comillas eh, qué pasa que Igual que cuando ves las noticias y oyes al gobierno y te dicen es que lo hacemos todo muy bien y somos lo, el mejor país que hace las cosas, y dices, bueno, es como ser peor, se ¿no? Puede interpretar mucho y hay mucha letra pequeña, pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que el, el DNG sobre el papel está muy bien. A la práctica es un formato bastante cerrado a los softwares propios de la marca. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los softwares que no son de la marca eh, han de pasar por el tubo y eh, tienen limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que el DNG no es tan universal como nos lo venden, ni mucho menos. Y por otro lado, es eh, un formato que eh, bueno, está pensado para intercambiar fotografías de Lightroom a Photoshop y de Photoshop a Lightroom. Mm, esa es su idea. Entonces, fuera de esto... Cada aplicación que tiene que cargar el DNG, incluso en, en Windows, no sé si han cambiado, pero hasta hace no mucho, cuando un DNG, o veías un DNG en el escritorio, no veías la miniatura. Simplemente veías un icono que no sabes lo que es. Entonces, eh, con eso ya estás viendo que la estandarización deja mucho que desear. Entonces, eh, Capture One también tiene su equivalente, tiene la opción del eh, del EIP. El EIP viene a ser el mismo concepto que el DNG, pero es, eh, es más limpio. Me explico. De, ¿El EIP qué es? Es que cualquier archivo RAW lo puedo convertir en EIP, como si fuera un DNG. El DNG lo que me permite es convertir el RAW en un RAW propio de ellos. Y si quiero, incluso también el RAW original, con lo cual tengo un mamotreto de archivo que no tiene ya ninguna gracia, porque ya tengo un archivo enorme. Entonces, el EIP lo que hace es algo parecido, pero en realidad no convierte el archivo. Lo que hace es coger tu RAW, meterlo en una carpeta, y dentro de esa carpeta te coloca la miniatura, el, el archivo y la ficha de la foto con todos los ajustes pendientes de aplicar a la fotografía, porque estos programas siempre hacen edición no destructiva, lo cual implica que el original nunca lo tocan. ¿Qué tiene de bueno el IP? Que la imagen está dentro intacta, cualquiera eh, la podrá abrir, otra cosa es que pueda leer las herramientas y los ajustes de Capture One, y eso no lo podrá hacer ningún otro software, igual que eh, los... Los ajustes de Lightroom no se pueden interpretar con Capture One, ni los de Capture One se pueden interpretar con Lightroom. Una duda habitual es, oye, tengo presets de, de Lightroom, ¿los puedo convertir a Capture One? No. no. Eh, ¿Por qué? Porque son ajustes de herramientas que no existen en el otro programa. Puede existir más o menos lo mismo, pero con otra fórmula, otro algoritmo, no tienen nada que ver. Entonces, no es convertible. Entonces, el IP es... Eh, más o menos el equivalente a lo que sería el, el DNG. El EIP está pensado porque si yo tengo un portátil o un ordenador de sobremesa y quiero pasarme una foto pasada blanco y negro y con un encuadre a otro ordenador y no quiero pasar toda la sesión o todo el catálogo, la convierto a EIP y la paso directamente al otro ordenador. ¿Qué requisito necesito que los dos tengan Capture One y el ordenador? que reciba la foto tenga la misma versión o una versión más nueva que el que la envía. Si la tiene anterior, no lo podría abrir. Pero eso me pasaría igual eh, con, con DNG, a menos que haga una versión retrocompatible. Pero entonces las herramientas nuevas tampoco las podría usar. Entonces estaríamos en un caso eh, muy parecido. Perfecto. Vale. Mira, José María Gutiérrez nos dice que si llega a saber eso de la previsualización hace dos semanas, Tardé tres días en importar 74.000 fotos que tengo. Ya. <laughs> Pobre. Sí, ese es uno de los puntos débiles de Capture One. Es muy lento haciendo este tipo de procesos. Si sí, no le cambias de entrada la, la, el tamaño, tarda. Y eh, genera archivos muy grandes que son innecesarios. Por eso os lo digo, porque. Eh, de hablar con muchísimos clientes y tal pues bueno, mmm, vas viendo que eh, todo el mundo se estrella contra la misma piedra porque, bueno, quizá podría estar mejor explicado, podría hacerlo de otra forma o, mmm, o el, el manual, que la ayuda que tenemos del, de, de Capture One pues eh, poca gente se lo lee bueno, pues míralo como, como quieras sería ¿sí? algo así como el de las cámaras, ¿no? sí, ese, ese tocho que hay para sujetar para, para calzar las mesas. Sí. Más. Vale, volviendo a, a uno de los eh, puntos fuertes de Capture One. Os decía que la apariencia es uno de los eh, puntos base. ¿Por qué? Vamos a ver qué hace Capture One. Cuando nosotros vamos a la pestaña de color, fijaos que las herramientas las tengo todas agrupadas por pestañas y aquí me va agrupando los diferentes conceptos. Pues eh, si yo quiero ver las opciones de color las tengo todas juntas excepto una que es saturación que saturación curiosamente no está en color la tengo en exposición la explicación es de los daneses lo que os decía antes qué pasa que exposición es una de las herramientas que incluye las cuatro herramientas básicas que cualquier programa por tonto que sea tiene que llevar Exposición, contraste, brillo y saturación. Son las herramientas más tontas y más básicas que tiene cualquier programa. Vale, y esto lo han agrupado. Eh, ¿Qué pasa? Que saturación es color. Es quitar color o hacer un cromo. Esto debería estar en color. Pues no, no está. Es curioso, pero es la única herramienta que no está. Vale, pues eh, volvemos a características base, que es la, la opción que os quería comentar. Vamos a ocultar el resto de cosas. Vale, fijaos que esta herramienta, que si llegas de nuevo a Capture One es muy posible que te pase desapercibida, es una herramienta que tiene tanta importancia como que deberíamos empezar todas las imágenes repasando esta herramienta. Fíjate si es importante. Vamos a desplegarla. Fijaos que me dice dos conceptos, bueno, tres. El motor que, que ha usado esta imagen de Capture One para abrirla. Si esta imagen la abrí y apliqué ajustes en el Capture One 8, pues me diría aquí el motor de Capture One 8 y si lo quiero actualizar. Esta imagen ya la abierto directamente con el Capture One 20, ya no, tengo, ya no me aparece esa opción. Siguiente, me dice perfil de cámara y me muestra dos, el genérico y el V2. Esto no sucede en todas las cámaras. Hay cámaras que tienen dos perfiles y hay otros que no tienen. Qué pasa que eh, o bien porque en el momento de hacerlo tenían dudas si tirar para aquí o tirar para allá, o bien porque hicieron un perfil de in inicial no les gustó y después hicieron una segunda versión, vale. Pero eso tengo el que tenga y en el mejor de los casos podré escoger entre dos. Pero para de contar. La gracia no es esa, es curva. Esto no existe en, en Lightroom. En Lightroom puedo aplicar eh, perfiles de color. Asociados, que eso está muy bien. Aquí también lo puedo hacer, pero eh, la curva no la puedo, la curva base no la puedo quitar. Aquí sí. ¿Qué pasa que todos los archivos digitales en formato RAW eh, no tienen ninguna curva de contraste aplicada? El software propio, propietario de la marca Nikon, Canon, Olympus, bla, 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 le aplica una curva y me lo muestra en la pantallita. Eh, si yo esa imagen en formato RAW la cargo en Lightroom o la cargo en Photoshop o la cargo en Capture One, la veré diferente que en cámara. ¿Por qué? Porque el perfil, los ajustes y la curva que lleva propia de Nikon, de Canon, etcétera, no se va a aplicar. Estos valores son lo que le llaman valores propietarios de la marca. Es el, la receta de la Coca-Cola. Entonces, hay muchas colas, pero Coca-Cola solo hay una. Y su receta es, está patentada por, por ellos. Vale, pues aquí pasa lo mismo. Todos los fabricantes tienen su fórmula patentada por ellos. Entonces, eh, los softwares que no son propios tienen que hacer una fórmula mejor o peor. En muchos casos, eh, es bueno, en todos casos es distinta. En el caso de Capture One, algunas veces es incluso mucho mejor el de Capture One que el propio del propio fabricante. Cuidado, que no implica que esto sea malo. Y aquí es donde hay el gran cambio de Lightroom a Capture One. Vale, pues esta curva que nos aplica, si no la aplicásemos, vería la imagen oscura y muy plana, muy falta de contraste. Para que esto no sea así, los escáneres, las digitales, siempre aplican una curva y no la puedo quitar. Pero en el RAW sí uso. Cómo lo hago? Pues voy aquí a curva y fíjate que en función de la marca y modelo tendré más o menos curvas disponibles. Tengo diferentes opciones y fíjate cómo la apariencia base de la, de la imagen va cambiando. Entonces no es lo mismo usar película de alto contraste que sombra extra, que filme estándar, que eh, retrato y después tengo el arma secreta: respuesta lineal. ¿Por qué te digo que es el arma secreta? Porque eh, respuesta lineal es lo que ha visto el sensor sin trampa ni cartón. Esto no lleva ninguna curva asociada. Es la respuesta directa de lo que ve el sensor. Los sensores no se comportan con él como los ojos humanos. Entonces ellos se comportan de una forma informática, una forma eh, que siempre la luminosidad es el doble de la anterior. En cambio el ojo hace una compresión y comprime las altas luces y las bajas luces y en los tonos medios lo vemos más uniforme el resultado es que las imágenes digitales sin tratar se ven muy planas vale entonces tenemos que tratarlas pero aquí que vemos que una imagen que podríamos pensar que el, el blanco está quizá eh, quizá esta imagen no es la más adecuada pero que puedo pensar que tengo eh, un blanco eh, reventado que no tengo de detalle en el cielo, puedo pensar, uy, aquí el cielo a lo mejor lo tengo quemado. Activo las altas luces, y sí, lo tengo quemado. ¿Podrá recuperar la recuperación de altas luces esta luminosidad o no? Voy directamente a respuesta lineal y aquí me dice realmente lo que tiene el archivo. Entonces, aquí es lo que realmente ha captado el sensor. Entonces, no es que los programas hagan milagros con los archivos RAW y recuperen una información y se la inventen que no existe. No, es que como aplican esta curva, pueden jugar con el valor que está perdiendo de luminosidad y volverlo a recuperar. Vamos a ver esto de una forma un poquito más, más clara. Vamos a buscar otra imagen y os enseño. El concepto, vamos a la exposición. A ah, espera. ¿Qué vamos a ver ahora. Joan? Vale. Fijaos esta imagen. Vamos a ver el histograma. ¿Veis el histograma? Está bastante apurado a la derecha. Esto implica que podríamos aplicar en el disparo la, la técnica del derechar el histograma. Vale. Esto es lo que yo creo que estoy haciendo desde cámara. Bueno, en este caso, además, es un JPG. ¿eh? Eh, ¿Qué pasa si.? Esto tendría que enseñarlo en un row. No, a ver si tengo alguno. Vale, fijaos aquí por ejemplo. Esto sí que es un row. ¿Veis las altas luces en el histograma? Ahora ponerlo por aquí para verlo más claro. Tengo, me está diciendo que tengo la información muy cercana al blanco puro, pero en automático. Vamos a respuesta lineal. Fijaos lo que acaba de bajar la exposición. Por lo tanto, yo como he expuesto en la cámara, así, el histograma que me dice en cámara será algo parecido a esto. Más apurado o menos, pero será con un contraste aplicado, con lo cual el histograma que yo veo en cámara siempre es falso. Entonces, eh, lo que me interesaría es saber lo que ha captado el sensor, porque entonces, si yo estoy haciendo una imagen oscura, resulta que aún es más oscura de lo que yo pienso. Entonces, eh, si esto creo que tiene un problema, pues en realidad tiene más problema del que yo, del que yo podría creer. Entonces, eh, lo que me interesa siempre es intentar saber la exposición que tengo y qué margen tengo de recuperación. ¿Qué pasa? Que cualquier imagen que está subexpuesta, aunque esté disparada a ISO 100, cuando levante la exposición, sí o sí voy a tener un grave problema de ruido. El ruido aparece siempre cuando hay errores de exposición o estoy levantando mucho la, el valor de las sombras. Cuanto más levante este valor, más ruido tendré en la imagen. En cambio, si no levanto el ruido, no lo veo a ISO 100. Evidentemente, si en lugar de ISO 100 estoy a 12.800, esto es mucho más grave. Pues bueno, el rollo este viene por, el, por lo que os explicaba de poder ver... El, la respuesta lineal y a partir de la respuesta lineal puedo trabajar cualquier imagen. Tendré que trabajarla más. El punto de partida es más sucio si quiero. Pero eh, puedo sacar más información. En cualquier caso, en moda, por ejemplo, se hace mucho que cuando estoy muy al límite de las altas luces, pero me interesa que la piel o el producto no salga quemado. Si estoy disparando con tethering mido la respuesta lineal. Veo realmente el histograma que estoy trabajando, veo si las altas luces están al límite y entonces puedo trabajar tranquilo. Sé que el ruido lo tengo lo más contenido que puedo a la sensibilidad que estoy trabajando. Estas herramientas es lo que te decía que hace Capture One realmente único para poder trabajar. Vale, esto es una de las opciones. Otra de las características eh, clave de, de Capture One es y frente a la competencia es la configuración del, del espacio de trabajo. Yo en espacio de trabajo, como en Photoshop, que es lo que os decía, que el, ellos copiaron lo que existía en ese momento, que era Photoshop, o se vieron reflejados, llámalo como quieras, no Lightroom. Lightroom tiene una estructura muy eh, cuadriculada. Entonces, eh, cuesta mucho adaptarlo lo poco que se puede. Entonces, aquí puedo hacer la adaptación que yo quiera. Si yo, por ejemplo, quiero hacer eh, blanco y negro, puedo hacerme una configuración que esté eh, re, pensada solo para blanco y negro. Quiero tener una configuración para hacer selecciones de fotografías. Pues eh, puedo hacer, eh, ¿dónde estás? Selección. Una configuración adaptada solo para hacer selección de fotografías. En la cual eh, puedo tener aquí, eh, perdón, tendría. Esta no está bien guardada. Aquí, en lugar de tener las herramientas, tendría la, las, las miniaturas. Vale, entonces eh, fíjate que hay una opción que es muy curiosa que le llaman migración. Y aquí siempre a mí me hace mucha gracia porque siempre he pensado, le han puesto migración porque decir eh, para los que vienen de Lightroom queda muy feo. Pues migración está pensado justamente para aquellos que vienen de Lightroom. Qué pasa que eh, Capture One normalmente tienes las herramientas a la izquierda, el navegador a la derecha, pues en eh, Lightroom que tienes las herramientas a la derecha y las miniaturas en la parte inferior, vale. Pues si estás acostumbrado con ese modo de trabajar, pues puedes hacer que Capture One se adapte dentro de las herramientas que tiene, incluso te hace unas agrupaciones de herramientas más parecidas a lo que haría uh, a lo que haría Lightroom. Incluso creo que el, el, el orden también es bastante parecido. Entonces, eh, intentan que facilitar las cosas a aquellos usuarios que vienen de, de Lightroom. Otra de las características eh, para mí indispensables son los atajos de teclado. ¿Qué pasa? Que una cosa es que seas aficionado, hagas cuatro fotos y eh, una vez cada mes abres el programa y haces cuatro cosas con el ratón y tal. Si eres aficionado y haces muchas fotos y editas muchos días, muchas horas a la semana, el tema cambia. Si eres profesional, el rendimiento ya ni te cuento. Tienes que ser lo más productivo posible. Entonces, ¿qué sucede? Que ir a buscar con el ratón herramientas y modificar herramientas es muy lento. Por lo tanto, a nivel profesional, ¿qué, eh, ¿qué se suele hacer? Trabajar con lápiz eh, para hacer las selecciones de la forma más ágil y, sobre todo, trabajar los atajos de teclado. En Capture One podemos no solo ver los atajos de teclado como podemos hacer en Lightroom, sino que además podemos eh, averiguar si existe ese atajo de teclado. Y, por ejemplo, yo puedo decir, si yo... Eh, Voy a buscar una, un atajo de teclado. Por ejemplo, digo, vale, pues con la H, la tecla H, ¿qué eh, herramientas tiene asignado? Y me dice, no solo la, la, la H, sino combinaciones de esa tecla con otras teclas, ¿qué opciones tiene? Con lo cual puedo decir, ostras, pues esta no me interesa tocarla. Y la I, vale, está usada, ah, esta no la usaré, pues esta la, la puedo usar para mí porque me, me gustaría que la I fuera, yo qué sé, el. Eh, cambiar o ver eh, cualquier cualquier herramienta vale eh, o hacer una selección por ejemplo le quiero decir mira la, los, la configuración que viene por defecto en el programa eh, si yo pongo el 5 me dice clasificación de 5 estrellas vale igual que en lightroom de 1 una estrella a 5 5 estrellas vale y las etiquetas de color en Lightroom tiene un sistema que a partir del 5 vienen las etiquetas de color. Y me parece muy lógico. Después del 5 empezaría el 6, el rojo, el 7, el amarillo, el 8, el verde. ¿Qué pasa aquí si le doy al 6? Mm, no está asignado. Y el 7 tampoco. Y el 8 tampoco. Vale. Entonces, yo lo quiero cambiar. Vamos a comando. ¿Y dónde tengo esto? En ajustes. Etiqueta de color y aquí tiene los, la, los ajustes que trae por defecto. Y veo que eh, rojo no tiene asignado. Si lo intento cambiar, me dice que no se puede cambiar las opciones por defecto. Bueno, ningún problema. Le doy al más y le pongo una unos atajos de teclados míos. Lo que acaba de hacer es copiar los mismos que tenía por defecto, pero estos son editables. A partir de aquí yo le digo: mira, el rojo. Quiero que sea el 6. El amarillo, quiero que sea el 7. El verde, quiero que sea el 8. El 9, me sobra, voy a ponerlo al azul. Vale. Pero, ¿cómo quito una etiqueta de color? Tengo un atajo de teclado previsto para ninguna etiqueta de color. Vale, pues si después del 9 viene el 0, pues le puedo aplicar. Cedo como ninguna etiqueta de color. Pero me dice, oye, cuidado que el Cedo lo estoy aplicando a ninguna estrella. Digo, vale, no le hago caso. Me voy a buscar en ninguna estrella. Y sin clasificar, sin aplicar ninguna estrella, quitar estrella si tuviera, en lugar de aplicarle el Cedo, pues le aplico qué viene antes del 1 en el teclado. La tecla del... De la A o de la de la O del primero, primera, pues aplico esta tecla y así de la antes del de 1 de la tecla hasta el 5 serían las estrellas y del 5, perdón, del 6 al 0 serían las etiquetas de color. Este es mi sistema, tú puedes hacer el que te dé la gana, pero entonces, aparte de eso, puedes ajustar, por ejemplo, el hacer el pincel más grande, más duro, más suave, todos estos. Eh, estas opciones las puedes asignar a atajos de teclado, refinar máscara, eh, puedes asignar todo lo que usas habitualmente a un atajo de teclado, con lo cual el rendimiento es tremendamente rápido. ¿Qué pasa? Que acordarte de todo, pues bueno, como todo es complicado, pues lo vas haciendo poco a poco. Te haces una chuleta y dices, mira, mis clasificaciones de, de color, la la el cambio de tamaño de pincel, pues todo eso. Lo tengo apuntado y el primer día no me voy a acordar. El segundo tampoco. El tercero tampoco. Pero el cuarto, si lo voy haciendo continuado, pues ya me empezará a sonar. Si me dedico a nivel profesional, el cambio que voy a realizar a nivel de rendimiento mío con las fotografías será tremendamente más rápido. Con lo cual ganaré muchísimo más. Y estos son pequeños eh, truquitos, pequeñas cosas que son muy importantes. Para sacarle el provecho que realmente tiene el programa. Sí, porque hay muchas veces que te pones a buscar algo y si no lo tienes bien catalogado o bien etiquetado, te vuelves absolutamente loco para claro, buscarlo. Aparte, y te tiras muchísimo tiempo. Exactamente. Entonces, aparte de que puedes ir a etajos de teclado y cualquier duda que tengas, pues lo puedes volver a ver. Uh -huh. Pues después eh, siempre además lo puedes tener apuntado y tener todas las configuraciones ya, ya disponibles. Uh -huh. ¿Te parece, Joan, si comentamos un par de preguntillas que nos han hecho sí, sí, por aquí? por supuesto. Venga, pues vamos a, vamos con ellas y, y lo dejamos ya, que llevamos ya aquí ya una horita. Y, y tendrás que beber agua o algo, pues por lo menos. <risa> <risa> Mira, Navarro Cascante nos dice eh, ¿Por qué hay edición para Sony o Fuji? Trata, o sea, ¿Por qué hay edición para Sony o Fuji? ¿Trata el color de, de otra manera? No, eh, la respuesta es muy simple, es para hacer un programa solo para esas marcas más barato. Es el mismo mm. programa, todo es exactamente igual, pero solo abrirá Fuji o solo abrirá Sony. Correcto. Si tienes además una Nikon, los RAWs de Nikon no los abrirá. En cambio, el Capture One Pro abre todos los, uh, todos los archivos de todas las cámaras. Mm. Y, y vale pues como la mitad de precio, más o menos. Claro, es, es una opción de. Eh, como saben que las marcas, cuanto más. Eh, Menos cuota de mercado tienen, menos eh, capa, potencial de I más D tienen, normalmente los softwares que suelen llevar las cámaras suelen ser peores. Entonces, eh, decirte que bueno compres el Capture One al precio que, que es cuando eres aficionado y solo tienes una cámara, pues dirás hombre, pues es que vale mucho dinero. Pero en cambio, si dicen, vale, pues si solo tienes una cámara, pues yo te hago una versión solo para tu cámara. Más barata. Correcto. Mira, José Marcos Díaz nos dice, eh, si abro una imagen RAW de Nikon en Capture NXD para modificar los ajustes del objetivo y luego la abro desde el programa en Capture One, ¿es aconsejable o puede ser una pérdida de tiempo? Pérdida de tiempo, absoluta. Todo ajuste que tú apliques a un RAW, si es realizado por la marca que sea, se mueve con esa marca. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es aplicar los ajustes en Capture One que también tiene muchos ajustes de corrección de objetivo para aplicar y muy buenos. Perfecto. Pues Joan, si te pones ahí la cara. Vale, espera, que... damos la cara ahí. ¿eh? <laughs> Vamos a dar la cara. La, la mujer está muy guapa, pero. Pero bueno, sí, sí tío. hay que. A veces hay que. Hay más. Muy bien, pues ya estamos por ahí. Um... A ver, mira que nos, han, nos acaba de llegar otra pregunta más. DJS3, eh, tengo las herramientas a la izquierda y las a la derecha. En las fotos me sale la barra de navegación, pero en las herramientas no. Tengo que andar desplegando y cerrando herramientas para verlas. ¿Te sitúas? ¿Te lo vuelvo a leer? Te he perdido el audio, Joan. Te he perdido el audio. Por lo que sea. ¿Ahora los... sí? Ahora, ahora, perfecto. Ahora, ¿Ahora sí? Claro. Vale. sí. Perdona que he conectado la cámara y has desconectado el audio. Normal, eh, perdona, normal. me decías que la, la pregunta era que tenía las herramientas a la izquierda. Y las el navegador a la, a la derecha. Las fotos a la y... derecha. En las fotos las me fo sale la barra de navegación. Pero en las herramientas no. Tengo que andar desplegando y cerrando herramientas para verlas. ¿Sabes que así, es que no dicho sé qué así. se con la. No sé qué se refiere con la barra de navegación. Tenemos lo que es el explorador, que son las miniaturas, y tenemos las herramientas eh, que pueden estar a la derecha, a la izquierda, las podemos invertir, pero eh, las herramientas nunca tienen el explorador incluido. Siempre está, es independiente. No acabo de entender la pregunta. Bueno, que nos, lo, que nos la ponga mejor en, la, en los comentarios y, y la tratamos más, vale, más sí, adelante. No, y si, no sé si se pueden poner fotos, no lo sé. Pero si puedes poner una captura o enviarnos una captura, ¿vale? Envían una, una, una captura. Una factura no, ¿eh? Factura no me envío. <laughs> Me ha salido factura, no sé por qué. Enviaros Si una... no se pudiera, eh, me puedes enviar a mí directamente la, la consulta y yo cada cada viernes hago una, una consulta a las 12, gratuita, en, la en YouTube, y lo puedo incluir y ahí puedo comentarte el paso a paso de lo que me estés contando para sí. intentarlo aclarar. Sí, eh, bueno, os, os lo comento. Eh, Joan tiene también una, una, una página web que es eh, Joan Boyano, fotoformación. Fotoformación.com. Fotoformación 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 Exacto, y allí podéis ver todos los recursos que él tiene y además también tiene una, eh, la, su página de YouTube, pues lo pondré en la nota del, del programa, para que podáis también seguirlo y todos los días es Joan. ¿Verdad? ¿Todos, todos, todos los días de lunes a viernes a las 12 en, en el canal de YouTube mientras duele el confinamiento. Exacto, está ahí en directo explicando también. Pues se lo, le puedes hacer también llegar tu duda por allí, o nos la envías y, y se la hacemos llegar. O se la envías a él directamente. ¿A qué email te lo pueden enviar, Joan? Eh, muy fácil, joan arroba Vale, Joan, Juan si no eres <laughs> catalán, sí. arroba eh, joanboida.com, ¿vale? Se lo, le mandas la una captura para que se vea claramente lo que lo que querías preguntar y ya está um, Sergio Julián nos dice que entiendo que no le hace el scroll quizás sea eso o a la barra de scroll? desplazamiento nos dice David Jiménez no me hace el scroll, scroll nos, nos si hacer. Hacer eso, no le hace el scroll pues el scroll si tienes el ratón que hacer el scroll solo te pones encima desplazas y te debería hacer scroll sin problema ¿Has comentado, que tenías, Has comentado que tenías un curso de Capture One eh, gratuito? Sí. Eh, Capture One hay un, un, hay varios cursos, el de introducción a Capture One es gratuito, y además hay uno que es de pago, pero durante estos días estoy haciendo una suscripción gratuita que incluye el, este programa, y cada semana voy haciendo lecciones nuevas que voy voy colocando. Entonces, si lo queréis ver, también podéis acceder. Exacto, he puesto por aquí, le pongo por aquí el enlace, ¿vale? Para que la gente pueda, pueda entrar. Un segundito, que os lo pongo por aquí. Chicos, pues ahí, es, ahí lo tenéis, en el chat os lo pongo, luego también os lo pondré en las notas del programa. Eh, pues nada, hasta aquí, hasta aquí el, el directo de hoy. Muchísimas gracias, eh, Joan, por tu masterclass tan tan completa como, como siempre. Muchas gracias a ti y a todos los, los iba a decir oyentes, pero también sí, bueno, a todos también los oyen. seguidores que están viendo el la conexión en directo. También, también oyen, eh, Joan. <laughs> <Están aquí. ríe> también ven. Y posiblemente <laughs> además toman ¿no? apuntes. Y eso, pues nada, muchísimas gracias por, por acompañarnos como cada día. Mañana es Viernes Santo, pero nosotros eh, seguimos estando aquí, ¿vale? Eh, es que, ¿sabes qué pasa? Que todos los días aquí metidos y uno ya no sabe si es fiesta o no y lo programé y ya, entonces pues mañana estamos aquí en directo a las 6 de la tarde. Vamos también a hablar sobre edición, ¿vale? Va, mañana vamos a ver el programa Illuminar 4 eh, con Jorge Ciscar, ¿vale? Que lo domina bastante bien y vamos a ver pues... Eh, poquito como hoy no como como, eh, como editar las fotos con luminar 4 así que si, si os interesa mañana a las 6 de la tarde nos vemos dejadnos aquí un buen like al, al vídeo suscribiros al, al canal que estamos creciendo una barbaridad gracias a vosotros la verdad es que estoy impresionado porque estamos creciendo pues eh, no sé si serán muchos o no a niveles de de, de youtubers grandes pero para nosotros crecer 1500 seguidores en esta en estos días la verdad es que es una verdadera bar barbaridad y es todo eh, gracias gracias a vosotros que, que nos seguís y supongo que si le dais a, a suscribiros es porque os gusta no eh, recordad que, que tenemos las eh, guías de 21 consejos de, para la composición de fotografía y el de 75 consejos para mejorar tu fotografía. Os dejo el enlace en las notas del programa. Un beso muy grande a todos, nos vemos mañana a las 6, paciencia y, y de esta se sale. Hasta luego. Un abrazo.